Va el balón al aire, Sebastián Negrón. De azul Puerto Varas Basket, de celeste va el conjunto visitante de Abancud. Cuarto juego, primer avance para el conjunto local. Balón abierto, no se anima a lanzar ahora sí el tiro desde la media distancia. Adentro, los primeros dos puntos. Balón abierto, se toma la pausa para atacar el aro el conjunto de Puerto Varas Basket. Ahora sí, Morris no puede. Joshua la segunda, Joshua adentro. Busca el pase libre para Peña. El intento detrás de Franco Morales. Castiga desde el perímetro. Franco Morales. Viene el pick and roll. Morales busca el pase. Abierto, lo encuentra muy solo para el intento de tres de Peña. Adentro la bomba. El triple. Lo encuentra solo, abierto. Corum de tres. Falla. El duelo en la pintura lo termina ganando muy bien Woods. Y ataca Barraza que se gira. Pablo con el balón interno para Álvaro Peña. Muy buena combinación. El rebote de Franco Morales que va corriendo la cancha. Amaga, va de un lado hacia otro. Busca el pick and roll central con Juan Fontena. Adentro esa pelota. 7-12 y hay minutos. Una fiesta del baloncesto en esta noche de viernes en la pantalla de CDO. Balón abierto. Va buscando la penetración en la pintura. Villagrán ahora. Solo Obando para ir de tres. Adentro la bomba. La combinación con Obando. Arroyo nuevamente. Va Corum. El pick and roll buscando la apertura. Parecía falta ofensiva. Nada cobra los jueces. El intento de tres. Adentro el bombazo. Triple por parte de Patricio Arroyo. Abierta la naranja buscando a Villagrán. Encuentra claro para penetrar Villagrán con valentía. Ataca el aro. Saca el doble. Tremenda acción por parte del 6. Arroyo, Villagrán, Arroyo nuevamente. El Pato busca el doble largo. Adentro en cesta. Nahuel Martínez, Pablo Barraza. Busca Pablo Barraza, encuentra el claro para meter la flotadora adentro, el doble. 17-14, se durmió en defensa Puerto Varas. Andrew Corum. Buscan el pick and roll. Corum que encuentra el claro, ataca el aro. Mete la bandeja. Fontina. Nahuel Martínez. Amaga tirar Martínez. Muy solo Peña para ir de tres. De Colombia para el aro adentro. 19-17. Va el balón nuevamente hacia el extremo de la cancha. En la pintura buscando a Fontena. La bandeja pasada, perfecto, ante la asistencia de Hermosilla. Inesperado para el defensa, resolviendo bandeja pasada. Hay falta y vale el doble Juan Rafael Maldonado. 22-19 el parcial. El pase picado. En la pintura el giro. Balón abierto muy solo para el intento de tres. Adentro la bomba. Benjamín Van der Stel para anotar de tres. Franco Morales. Balón abierto. El triple largo. Adentro del aro. Rebote. Y cuidado que viene corriendo a la cancha Marcelo Pérez. Te digo, Jaime, para mí era falta. Pero qué importante, Jaime, la intensidad que está proponiendo Franco Morales en defensa, forzando esta falta de Morris. Sí, de todas maneras. Cuando Derrick Woods gira y anota. La naranja corre en la cancha. Ahora Barraza, muy solo para el pase de Derrick Woods en la pintura. Marca. Nuevamente tenemos partido de una posesión. Juan Fontena. Derrick Woods. La toca Mérida. Fontena la salva. Fontena ataca el aro, el gancho. La bandeja. Muy bien por Fontena. Partido de un punto de diferencia, Jaime. Franco Morales. Pablo Barraza. Derrick Woods. Bien alejado del aro, pero a ver si lo ataca ante la marca de Aranda. Se gira. Y claro, se saca Aranda. Partido empatado nuevamente, Jaime. Balón abierto. Se toma su tiempo para atacar, aunque le queda poco. Puerto Varas tiene que lanzar Marcelo Pérez. A ver Villagrán en el doble largo. Adentro el lanzamiento exigido Villagrán. Excelente canasta para Puerto Varas. Cuatro puntos para Carlos Villagrán en este partido. Promedia 5.3 en la temporada. Balón abierto, el intento de tres. La bomba adentro. Quemando las redes. Pick and roll ahí al eje. Franco, buena lectura y descarga muy bien para el compañero que está bien parado para nosotros. Hablando de buenas descargas, es esta que acaba de recibir Aranda para anotar sus primeros dos puntos. No encuentra con quién jugar Aranda. Viene a pedirla ahora nuevamente Arroyo. Balón abierto. Corum que va de tres. Adentro el bombazo triple. Tiene que lanzar Franco desde ahí. A ver cómo lo solucionan. Vergara. Woods. La marca de Corum. Afuera para Vergara. El triple largo. Todo.
La combinación con Villagrán, Arroyo, Aranda. Andrew Corum se juega con el ataque al aro y el doble con tablero. Muy bien por Corum. Franco Morales, el pick and roll central. Lo busca nuevamente a Derrick Woods. ¡Qué bueno el pase de Franco! Mejor la clavada de Derrick Woods. El movimiento para que reciba Arroyo nuevamente. Balón abierto, nuevamente para Arroyo, va a atacar el aro. Arroyo que va el doble con tablero. Franco Morales va con el tiro en suspensión adentro. 42-43. Fuerte el contacto entre Pérez y Morales. Se mantiene áspero el duelo. Pérez, Marcelo muy solo en la punta del diamante. Todo red en el lanzamiento. 45-43. Ofensiva para Puerto Varas. Está nuevamente dos arriba en el marcador. Buena acción personal de Marcelo Pérez. Encuentra claro el intento de tres. Todo red nuevamente. Castiga desde 90. Pato Arroyo. Barraza Pablo, la marca de Arroyo. Peña. Barraza. Pase a la pintura. Muy solo Álvaro Peña para definir. 48-45. Marcelo Pérez, balón abierto. Se juega la personal. Buena asistencia para Aranda que anota el doble. Te digo que de milagro no fue el 2-1, Jaime. Villagrán. Balón abierto. Marcelo Pérez que ataca el aro. Marcelo adentro. Pérez. Esto necesitaba Puerto Varas Basket. Pérez. Hermosilla. Se juega la penetración. Balón afuera para Corum. El intento de tres. La bomba todo red. Triplazo por parte de Andrew Corum. Franco. Contena posteado al centro. Va a atacar el aro. No puede, muy exigido, la termina perdiendo Fontena que reclamaba la falta. Nada, dice los jueces. Corum corriendo la cancha, anota Marcelo Pérez. Puntos rápidos. Fontena contra Aranda. Barraza que va de tres, adentro el tiro. Castigando desde el perímetro. Busca Franco. Le toca la pelota a Aranda. El robo para el 15. Calma. En esta ofensiva, no, qué calma, ataca Marcelo Pérez, el aro, el doble. Y te digo, es que era la falta también, Jaime. Sí, podía haber sido tiro libre, sí. Muy, muy bien Puerto Varas, buscando todas las opciones. Se le presenta el contraataque rápido y Marcelo Pérez muy bien ahí. Barraza no puede, Fontena se come la tapa. Aranda, Aranda, qué partido que estás haciendo, muchacho. Balón ahora para Villagrán. 5 segundos en el reloj de posesión. Villagrán se la juega con el pase por dentro. El gancho y el doble de Marcelo Pérez. Aranda salvando el balón antes que se vaya. Uy, pisó la línea. Uy, pero pisó la línea. ¿De verdad no vieron cómo pisó la línea Corum? Ataca el aro. El doble en suspensión, pero no sé, yo vi mal, Jaime. Corum, Arroyo. Desde 90 el intento de tres, todo red el lanzamiento. Bombazo, triple de Marcelo Pérez. Balón disputado en la pintura, recuperado para Bancud. Franco Morales, el juego central. Buscan ahora la combinación, el intento de tres. Lanzamiento que solamente toca la red de Álvaro Peña. Se juega el duelo, Derrick Woods forzando y al límite. Recupera ese balón Morris. Con cuatro faltas también. Villagrán. Encuentra el espacio Villagrán. También para Corum. Se duerme en defensa. No ajustan Good. Era una buena acción ahí de puerta atrás. Buen pase también de Good. Pero lamentablemente no pudo convertir Nahuel. Marcelo Pérez. Van der Stalta solo para lanzar de tres. ¿Te animas? No. Juega por atrás de Fontena en la acción personal. Muy bien. La valentía. Y va el ataque ahora. Morris, Joshua. Morris con el tiro en suspensión. Adentro el lanzamiento. Puerto Varas Basket se acerca a pasos agigantados al juego 5. A no ser que veamos una recta final de partido espectacular de Vancouver. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque Woods castiga de 3, Jaime. 13 puntos, 3 rebotes para Derrick Woods por ahora. Balón a la pintura, llega tarde otra vez. Woods en la ayuda. Ha sostenido bien la diferencia Puerto Varas Basket. Marcelo Pérez ataca con valentía, con gallardía.
en la pintura. Diferencia de 12, falta el doble. Bye bye, nos vemos. Arroyo con el tiro de media distancia. Y esto me parece que comienza a sentenciarse en el fiscal de Puerto Varas. Partido que roza la perfección del conjunto de Puerto Varas. Quedándose con una victoria espectacular. Franco Morales de tres. Bueno, bueno, bueno. El pick and roll. La defensa. Por poco le recupera Vergara. Juega Marcelo Pérez. Y este partido está liquidado. Se termina esto. Puerto Varas 85. Abancún 75. Señoras y señores, el domingo tendremos juego 5 para definir al último equipo que participará en el Final Four de esta Copa Chile Jugabet. Vice Sina Yanquiwe.